Buenas noches. Hoy empieza la nueva FANICAP en su ya decimotercera edición. 13 ediciones que lleva ya esta FANICAP, el campeonato más longevo de Race Room Spain y que tantas alegrías nos da y tantos ratos de buen espectáculo nos proporciona. Esta decimotercera edición se disputa con los Audi TT RS VLN, el TT grande, no el TT básico, el de contenido gratuito. Y nada, esta es la primera carrera. Se han inscrito en estos momentos, no sé si son 26, 27 pilotos. Y hay un par de ellos que no van a poder participar porque no cumplen el requisito de reputación mínima. Recordar que todos los campeonatos de Race Room Spain piden un mínimo de reputación en Race Room, en este caso de 75 puntos, y todos los campeonatos tienen límites de incidentes, ¿eh? En este caso, la FANICAP serán 30 puntos de límites por manga. ¿Vale? El formato, recordar cuál es. Vamos a recordarlo en un momentito. Vamos a ver. Pues aquí tenemos en la página de Race Room Spain dos mangas de 20 minutos y 30 la segunda. Recordar que la segunda manga, los 10 primeros de la primera, harán parrilla invertida, ¿de acuerdo? Que eso siempre, pues bueno, le da picante a la cosa. Setup abierto, desgaste por 2, consumo por 2, máximo de 32 minutos en parrilla, reputación mínima, como comentaba, 75 puntos y por último 30 puntos de incidentes máximo por manga. Aquí tienes el calendario. Hoy debutamos en Nürburgring en su variante sprint. La semana que viene será Salzburgring, a continuación Monza, después Lausitzring en su versión short, después Watkins Glen en su versión GP y por último el cierre en el mítico circuito de Macao. ¿Vale? Mientras todavía quedan un par de minutillos de práctica, si queréis podemos ver qué han hecho los pilotos en leaderboard esta semana. Y estamos viendo que, bueno, casi todos los que tenemos aquí son inscritos en el campeonato. Pues tenemos que Ezequiel Cherminando de Virtual Racing Girona. Hombre, Bernat Civit, bienvenido. Gracias. Pues sí, esperemos que nos dé un espectáculo. Gofraing, bienvenido, Gofraing. Veo que eres un habitual. Forza Simone. Bueno, vamos a ver, ¿Simón está inscrito? No sé. Bueno, pues es que el Cherminando tiene un mejor tiempo en leaderboard de 1'34 a más de 6 décimas Enrique González. A continuación Diego Troitas con muy, muy, muy pegado a Enrique González con 1'31'07. Raúl Coyote 1'31'2 y medio. Sergio Núñez 1'31'5. Peixoto 1'32'5. Jorge Hernández 1'32'6, Marco Fernández a continuación, Jorge Novoa, Farinacci, y no sé si habrá alguien más. En principio solo hay estos 12 pilotos, los inscritos a Ugolini, pero Ugolini no sé si está en el server. Bueno, tenemos ya 20 pilotos en pista. Está terminando la práctica. Pues tenemos ya dentro de server a Paco Donés, a Cherminando, Diego Troitas, a Rob, a Roger Hernández, a Benjamín Chicac, a Peixoto. A ver, este chico, ¿cómo se llama? A ver, es que no. Ah, Mateo Muchieto, Max Cervin, Alessandro De Luca, el portugués Eje Núñez, Guillem Lorca, JC Camaño, Marco Fernández, Pedro Ramos, Felipe Farinacci, Alejandro Tomeno, Pedro Plaza, Raúl Coyote y acaba de entrar el gran insigne
Tony Santa Clara. Hombre, Víctor, bienvenido. Bueno. Ah, Gofran, ya entiendo. Sí, el leaderboard, dices. Sí, no está inscrito en este campeonato, pero sí, ha marcado tiempo el leaderboard, sí, correcto. Bueno, que se anime a correr. Dile que se inscriba. Bueno, de momento vamos a ver los tiempos que están marcando los pilotos en esta práctica. Vemos que la vuelta rápida la tiene con 1:31.085 Paco Donés y Chermi tiene 1:31.096. Ya hemos visto que terminando había llegado a bajar a 1:34, o sea que aquí hay margen de mejora, ¿correcto? Pues vamos a ir acabando esta práctica y empezar la quali. Bueno, recordamos que la FANICAP nos la patrocina la web simracingcockpit.com. La podéis visitar, tiene bastante información acerca del tema de simracing. Podéis acceder en el enlace. Hombre, Rubén. Sí, tiene buena pinta. Ha costado, porque ha habido que retrasar un par de semanitas el inicio de la FANI, porque al principio parecía que no calaba a nivel de inscripciones, pero bueno, al final sí que la cosa ha remontado. Al principio parecía que este coche como que no sé, no llamaba la atención. Sí, al final se ha apuntado bastante gente. Hay 27 inscritos, creo recordar, 26. Por supuesto, las inscripciones seguirán abiertas a lo largo del campeonato para que la gente se vaya incorporando sobre la marcha. Y bueno, hoy en parrilla pues ya tenemos a 22 pilotos. Acaba de entrar Sebastián Martot y el italiano Grigorio Nietzsche también. Echo en falta. Bueno, José María Villegas y Enrique González, que como comentaba, no han podido entrar porque no tienen la reputación mínima. El caso que estaba indicado tanto en la publicidad que se ha hecho del campeonato como en toda la información. Entonces, no sé si estos pilotos no se han fijado o qué les ha pasado. Bueno, vamos a ir viendo a los primeros pilotos. Vamos a fijarnos en Chermi, que yo creo que Chermi es el candidato según leaderboard a la pole. Vamos a ver, va a empezar aquí su vuelta. Vamos a acompañarle. No consigo poner aquí. Esta es la vista que buscaba. Pues ahí empezamos vuelta con Cherminando. Se dirige hacia la curva Haug. A continuación, comete Mercedes Arena. Aquí se aparta ese piloto para no dar ningún problema. Vale, y ahora se va a dirigir hacia lo que es el corte de la variante Sprint. Este sería el enlace para hacer más corto el circuito. Si no hubiéramos ido recto, hubiera ido la versión GP. Curva Michelin. A continuación, curva Bärsteiner. Uy, ese piloto ahí. Ojo, bueno, ya era a tope a fondo. Pasa por la variante Advan. Y a fondo, hasta dirigirse a la chicane de NGK. Y la tenemos para dirigirse hacia la curva Coca-Cola, que es la última, que es esta.
Vamos a intentar acceder de nuevo al server. Vamos a ver. No os vayáis, ¿eh? Ya estamos entrando. Cosa más extraña ha pasado. No sé. Parece que ha vuelto todo a la normalidad. Vale, pues menos mal. Cosa más rara. Vale, pues vemos que Chermi tiene la pole provisional con 1.31, 4 y medio. Pero vamos, igualado, o sea, cosa más marciana, igualado con Raúl Racoyote, como veis, a 0-0-0. A continuación, Pau Donés, seguido de Rob Rob. Aquí vemos a un montón de miembros del equipo Zona de Carreras. Sergio Nunes a continuación. Después Jorge Hernández, Diego Troitas, Benjamín Chicak, creo que es bosnio. Max Zerbin en P9. Mateo Muchietto o Muquieto, que no sé cómo se pronunciaría, perdonad por mi italiano. A ver qué decís. 10 coches en menos de un segundo. Hombre, Fran, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo vas de la lesión esa? A ver si mañana podrás correr. ¿Mejoras o qué? Bueno, vamos a ver. Tenemos ya algún tiempo. Me gustaría saber, Tony Santa Clara. Ah, bueno, ya tenemos tiempo de Tony Santa Clara, por curiosidad. Aquí lo vamos a enfocar. 1.32, 2.75. Vemos que sale ahora a hacer un nuevo intento. Entonces, terminando con 1.31, 4.50. Casi, casi, casi un segundo más lento de lo que le hemos visto en leaderboard. A que te has hecho una resonancia, mañana te dirán. Me duele bastante. Nada, pues Fran, tío, a cuidarse. La salud es lo primero. Ya tenemos una edad. Tenemos que cuidarnos, ¿eh? No somos chavales para ir ahí jugándonos el físico. Ánimo, tío. Bueno, pues como decía, vamos a ver los tiempos. Pues Chermi, 1.31.450. Sigue igualado ahí con R.A. Coyote a 0-0-0. Es una cosa. Tengo más edad que pelos. En mi caso, garantizado. Yo pelo ya poco. Donde hay pelo donde no tiene que haber. O no debería. Por desgracia. Bueno, pues vemos que Chermi viene bajando ese tiempo. Os recuerdo de nuevo que ha hecho 1.34 en leaderboard. Y en la nariz y en los oídos. Joder, macho, ¿cómo lo sabes? Síntoma de vejez. Bueno, de que estás vivo, por lo menos. Una cosa positiva tiene. Bueno, vamos a ver si va bajando tiempo. Chermi, vemos que ha vuelto a poner en morado el segundo sector. Y ya comete el tercero. Ah, que me curro la de transmisión. Bueno, a ver, Bernat, que me gusta mucho. La verdad, la culpa de Machuca, de Fran Machuca, que me metió en todo esto cuando empecé en esto hace, pues, el año pasado. Y bueno, pues nada, vemos que Chermi ha conseguido bajar a 1.31.082, despegándose de ese tiempo empatado que tenía con Raúl Coyote. P3 para Pau Donés, P4 Jorge Hernández y Rob Rob estaría en quinta posición. Echo en falta a Pichotto. A ver, el amigo Luis. Ahí lo tenemos. Va a empezar su vuelta. Vamos a ver si conseguimos poner esta cámara subjetiva para acompañar a Luis. Acomete la primera curva.
a ver si Luis le traemos suerte. A continuación entra en la Mercedes Arena. Vamos para allá. Curva a derechas. Para el corte a la versión sprint. Es que tienen un nombre en alemán que es Kursanbindung, pero uf, no me atrevo mucho a repetirlo. Ahora va a cometer la curva Michelin. Viene mejorando su propio tiempo. A continuación, la curva Bastainer. Y ya abajo hasta la chicane. Pues sí, Esteban, joder, Esteban es un crack retransmitiendo. Y nos acercamos a la chicane de NGK. Sigue bajando su tiempo. Viene en verde. Se dirige hacia la curva Coca-Cola. Última curva. Vamos a ver hasta cuánto es capaz de mejorar su tiempo Peixoto. Va a pasar por recta, marcando un tiempo de 1:31.873 P7, buen resultado, buen tiempo para Luis. Le hemos traído suerte a alguien, por fin. Termina y THXR te sigue. Hombre, gracias por el follow a Termina y THXR. Espero haberlo dicho bien. Bueno. Pues nada, Chermi sigue en ese 39, él puede bajar ahí aproximadamente, tiene medio segundo de margen, siempre referenciando a la leaderboard. Jorge Hernández se hace con la P2 provisional, a más de dos décimas, y deja eso en tercera posición a Raúl Coyote. Vamos a enfocar, por ejemplo, ¿dónde está Tony? Al amigo Tony Santa Clara. Aquí la tenemos. En esta toma aérea. Pues rematando el primer sector. Vamos a ver qué tiempo hace. A ver si puede mejorar. Ahí está, bajando su tiempo. Se dirige hacia la curva Michelin. Aquí la tenemos. Esperemos que el piloto que tiene delante no lo obstaculice. Curva a derechas, la curva Bastainer, recto, a fondo, pasa por la curva Advan, bueno, curva, es, no sé cómo llamarlo, y bueno, al final, bueno, muy bien, ostras, hay un, se dirige a la chicana, ahí prácticamente ha hecho un three wide entre este coche azul y uno parado que había. Última curva, la curva Coca-Cola. Vamos a ver, sigue mejorando tiempo. Recordad que tiene 1:32.2, P12. Vamos a ver, Tony. 1:31.677. P6 para Tony. Muy buen resultado también. Siempre nos alegra ver a Tony en acción. Le tenemos descansando con esa skin que parece una silla de ruedas. Y Chermi, pues nada. Otro ataque al crono, viene mejorando en una décima su tiempo. Vamos a acompañar en este último sector. Última curva. Vamos, Chermi. Yo te he visto a Racing Girona, que está dominando esta sesión de quali, de esta primera ronda. Que ha bajado una décima y pico, ¿no? Una décima y media, 1:31.8, 1:38. Bueno, pues poniéndole un poco más de distancia a Jorge Hernández. Vamos a ver, Jorge, no le da tiempo a salir. A Paco Dones yo creo que tampoco le va a dar tiempo a terminar. No sé si habrá algún otro piloto en disposición de poder marcar tiempo. Tampoco, a ver, Troitas. Pues nada, ha terminado la quali, señores. Pole provisional, no provisional, no, definitiva para Cherminando con 1:30.8. P2 del, fijaros qué curioso, P2, P3, P4 y P5
los miembros del equipo Zona de Carreras, Jorge Hernández, Paco Dones, Raúl Coyote y Rob. Vamos, increíble. Muy buen resultado por parte de este equipo. A continuación, Tony Santa Clara del Cacahuete Team, Sergio Núñez de Play Team, Luis Peixoto, otro Cacahuete, P8, Diego Troitas de Galicias Team, Benjamín Chicac, décimo, el bosnio, Pedro Ramos, un décimo, Max Servín, 12, su compatriota Muchieto, 13, Camaño, también de Galicias Team, 14, De Luca, 15, seguido de Guillén Yorca, Alejandro Tomeno, otro clásico de RRS, Alejandro. Bienvenido, como siempre. Pedro Plaza 18. Y bueno, ya está aquí. Bueno, Tomeno, y terminando, pues sí, gas, como dice Bernat. Bueno, señores, pues va a empezar esta Fanny Cup, que se ha hecho de esperar, nunca mejor dicho. Empieza ahora el warm-up. Recordad el formato. Primera manga 20 minutos. Y la segunda 30 minutos con parrilla invertida para los 10 primeros, ¿vale? Mientras los pilotos hacen este warm-up, os cuento los nuevos campeonatos que hay ahora mismo, que van a empezar en breve. A ver si algunos os animáis. Mira, tenemos los sábados, eso sí, muy tarde, a las 11 de la noche, un campeonato que hace en colaboración Race Room Spain con la comunidad canadiense de ESR, ¿vale? Con los Volkswagen Scirocco, los nuevos de Grupo 2, que salieron hace poco. El calendario lo tenéis, empezaría el sábado 1 de mayo en Motorland Aragón. Después iría a Mid-Ohio, la siguiente semana a Gelersen, después a Watkins Glen, a continuación Sonoma. El día 12 de junio iría a Falkenberg y la última prueba sería en Nürburgring, que yo creo que puede ser espectacular, un circuito de apenas 2 kilómetros, ¿no? Con estos coches, vamos, me gustaría verlo. Y bueno, como os decía, pues los sábados a las 11 de la noche, ya os digo que es un poco un horario tardío, pero yo creo que puede haber gente que le venga bien. El formato serán dos mangas de 25 minutos con la parrilla invertida también para la segunda manga. Y setup fixed, desgaste por uno y consumo por uno. Vamos a ver que no me despiste, que no empiece, todavía queda un minuto de carrera. Y también tenemos la Copa Soporte Porsche RSR 2019 que organiza los amigos de Sim Racing RS. Empiezan el 1 de mayo también. ¿Vale? Los sábados a las 5 y cuarto de la tarde, carrera de 50 minutos. Este horario, bueno, pues también es otra opción. El otro era muy tardío, a las 11 de la noche, este a las 7, perdón, a las 17, a las 5 de la tarde, 5 y cuarto. Yo creo que puede ser muy, muy, muy interesante. Bueno, pues una vez repasados por los próximos campeonatos que empiezan en breve, a ver si os animáis a alguien y os escribís, que hay. Como veis ahí, horarios de todo tipo, variedad de días, ¿vale? Para que a ver si que os encajen los horarios y os apuntéis, ¿vale? Bueno, pues vamos terminando este warm-up para dar comienzo a la primera manga de esta primera ronda en Nürburgring, su versión sprint de la decimotercera edición de la Fanny Cup. ¿Vale? Luego comentaremos un poco más el calendario. Serán seis pruebas que viene siendo lo habitual, ¿no? En los campeonatos de Race Room Spain. Y bueno, vamos a empezar ya. Quedan 45 segundos. Para que empiece esto, vemos que los coches ya van confirmándose en la parrilla. Y vamos a empezar ya. Tenemos ganas de que empiece esta Fanny Cup. Me parece que no ha cambiado ahora. Buenas, Artiles. Llegas a justo a tiempo para el inicio de la carrera, que va a dar comienzo ya, dentro de unos pocos segundos. Ahí los tenemos, luces en rojo. Y vamos a ver
¿Qué salida nos dan los pilotos en cabeza? Bueno, pues ahí tenemos a Chermi. Conserva su pole. A continuación, Jorge Hernández. Rob, que ha adelantado a Pau Donés. Ahí les tenemos todos acometiendo la primera curva. Bueno, vemos ahí algunos contactos sin más en esa primera curva. Y bueno, ups. Ahí vemos una pequeña lucha entre Rob y Pau Donés, compañeros de equipo. Ha estado a punto de sacar de pista a su compi, Pau. Vemos que ahora Pau se va afuera. Bueno, situación un poco anómala. Bueno, ha habido un contacto ahí en medio de pista. Bueno. Muy, gente, paciencia. Vemos que ha sido Marco Fernández. Vemos otro coche parado. Vemos a Guillem Lorca también. Bueno, no te desanime, Guillem. Hay que correr hasta el final, hombre. Go, go, go. Pues sí, vamos a ver. Juanán animando a Marcos. Bueno, de momento, pues una salida un poco animada, vamos a decir. Y vamos a ver, vamos a hacer un poco de repaso. Bueno, vemos que Chermi se está despegando. Está ya a 2 segundos de Jorge Hernández. Vamos a ver, aquí tenemos a Jorge, que lidera este grupo de perseguidores que van a la caza de Chermi Lando, que ya, bueno, ya está más de 2 segundos y medio en una sola vuelta. Vamos a ver qué pueden hacer todo este pack. A continuación, ahí vemos Rob. Después, Diego Troitas, que vemos que le está haciendo un paralelo a la Tony Santa Clara. Le hace el interior, Tony. Ahí vemos que efectivamente Tony ha consolidado esa cuarta posición. Vamos a acompañar a Tony. Aquí la tenemos. En P5, Diego Troitas. Ahí le tenemos Sergio Núñez, el portugués de Play Team Sport, en sexta posición. Paco Dodonés, que salía, no sé si era P3. Pues con estos percances que ha tenido, ha caído hasta la séptima posición. Pedro Ramos en octava posición. Benjamín Chicak, espero pronunciarlo bien, el nombre del bosnio, noveno. Peixoto, aquí le tenemos con la misma skin. Así me gustan los equipos, con la misma skin de los cacahuetes. Max Zerbin. Hostia, ¿cómo se llamaba el equipo de Max Zerbin? A ver un momentito que lo miro en la documentación. Mazersin Race. Que hay tres pilotos, de este equipo. Se han inscrito también estos italianos en masa. Alessandro De Luca sería uno de ellos. Max Zerbin. Y había alguno más. Pues no me hace ni caso. Bueno. Y otro más. creo que será Muccietto, seguramente. Bueno. Muy, muy, mucho tráfico. Muy concurrido. Ahora mismo la pista. Hay que recordar que al ser una carrera de sprint, pues bueno, tampoco tienes mucho tiempo para pensarte los adelantamientos, pero bueno, tampoco eso nos tiene que llevar a que se generen situaciones peligrosas en pista y de contactos más allá de lo razonable. Bueno, pues vemos que Chermi pues se sigue distanciando, pero vamos, bastante de los perseguidores. Si ponemos su vista trasera, vemos ahí asomar al fondo, para que ahí hagáis una idea de la distancia, a Jorge Hernández. Vamos a enfocarle a Jorge, que sí que no puede descuidarse, porque en esa persecución a terminando, pues tiene detrás a Rob y a Tony Santa Clara. Aquí tenemos a Rob. Recordar que tanto que Jorge Hernández y Rob son compañeros de equipo. Por cierto, slowdown para el italiano Nietzsche. ¡Oh! Mateo Mucchietto.
Descalificado por ignorar un drive-through. Va, pues mal empezamos. Esto suele pasar, ¿no? Que hay pilotos que o bien no tienen bien configurado el HUD y no se enteran de que le han marcado un drive-through, o que no lo saben cumplir. Lo hemos comentado en más de una retransmisión, que hay gente que no sabe cómo cumplir un drive-through. No solamente es pasar por boxes, hay que marcar, hay que pedirlo, tienes que pedir para, o sea, tienes que hacer llamada a boxes y después marcar y dejar en verde que vas a hacer un drive-through. Y es entonces cuando te lo contabiliza. Sí, se despistó, según dice Artiller, pues sí, posiblemente. Sí, eso, que no tienen bien configurado el HUD, ¿eh? Con eso hay que tener cuidado. Si llamas y pasas, sí. Sí. A mí, o sea, yo también lo aprendí a palos. Lo aprendí por las malas, ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido que eso es así. Bueno, vemos a Tony, que ya se ha hecho con la P3. Vamos a ver si. A ver si podemos poner la repetición. Vamos a ver. Ay, no, no podemos poner la repetición. No lo tengo preparado. Hombre, Ariel, buenas. Algunos fallitos tengo con la retransmisión. Oye, hoy traigo una innovación. Bueno, innovación para mí. Esto ya lo hacía Fran Navarrete en sus retransmisiones. Pero bueno, vamos a ver si ahora me sale bien. Bueno, pues vemos que Tony va remontando. Salía a 6 o 7, ya está en podio, ya está en P3. Va recortándole tiempo a Jorge Hernández de zona de carreras. Y este puede ser quizás el enemigo que puede tener Cherminando, porque parece que bueno, es que Chermi está ya a más de 5 segundos, casi 6 segundos. Y vamos, lo está poniendo muy, muy fastidiado. Vemos que Tony pues está intentando bajar de las diferencias, bajar de ese segundo y uno con uno que tiene con Jorge Hernández. Jorge parece que le está aguantando bastante bien la tensión. Y vamos a ver qué hay por detrás. Bueno, pues aquí vemos Guillem Lorca, que va remontando. Recordar que había caído hasta la última posición. Y poco a poco, pues Guillem va ascendiendo puestos. Y vemos que está ya a un segundo distanciándose de Felipe Farinacci. Y tiene a Peixoto bastante, bastante cerca. Vamos a ver a cuánto lo tiene. A medio segundo, un poco más, parece que tiene Guillem Lorca. Ojo que van con la misma skin, pues nos puede esto despistar un poco. Osama Gambito, ese Guillem ahí está, dando ánimos. Pues sí, ha tenido un percance en la primera vuelta. Bueno, yo creo que no había terminado en el primer sector, pero bueno, había caído a la última posición. Pero poco a poco está remontando. De momento vemos que ha adelantado a Peixoto. Ahora, bueno, de nuevo tendrá al interior Guillem. Vamos a ver si consolida esa decimosexta posición. Y bueno, pues ya de momento ha subido a 6 posiciones, ¿eh? En 5 vueltas, lo cual, pues bueno, pues muy bien por Guillem. Habla muy bien de él. Cuidado con Peixoto, que no es manco. Y ojo, ¿eh? Pero bueno, sí, parece que consolida esa posición. Vamos a ver. Bueno, sí, de momento parece que se calman un poco las aguas. Pero Guillem no se puede despistar, ¿eh? Porque Peixoto es duro. Jorge Hernández ha debido tener algún percance. Esto parece una desconexión, ¿eh? Jorge se ha caído. Así que en estos momentos deja a Tony Santa Clara en segunda posición. Voy a ver si en Race Control dice algo de Jorge. No, no dice nada. Bueno, pues Tony Santa Clara ahora va a tener que intentar recortar esos 7 segundos y pico de ventaja que tiene el líder, que tiene Ezequiel Cherminando de Virtual Racing Girona. Pero no se puede descuidar porque bueno, tiene muy cerca a Rob del equipo Zona de Carreras.
Vamos a ver por detrás. Guillem, pues Guillem sigue muy cerquita del italiano Onice, pero ojo que lleva detrás a Pichotto, no se puede descuidar tampoco. ¿Qué más luchas tenemos? Pues aquí tenemos este trenecito de Paco Donés, Pedro Ramos y el bosnio Chicak. Vamos a enfocarle aquí a Benjamín. Pronto estaremos con ustedes. Canarias Racing Team. Artiles, claro que sí. Equipo y apuntarse a los campeonatos de Race Room Spain. Y también de Sim Racing RS y bueno, de todas las comunidades que colaboran con nosotros. Claro que sí. A ver, pues eso, Galicia's Team, que aquí tenemos a J. Camaño y a, ya digo, Troitas. Pues ¿por qué no puede haber el... Hernández comenta que se le fue la luz. ¡Ostras! Hostia, pues qué pena por Jorge, que estaba haciendo, pues mira, una buena carrera ahí, intentando aguantar a Tony. Pero ojo. De todos modos, aquí se ha quedado Rob, su compañero de equipo, que le está aguantando el tute a Tony, ¿eh? Ahí lo tenemos, medio segundito, cuatro décimas. Y la distancia, Tony, con respecto a terminando, parece que se mantiene estable. 7 segundos y pico, 8. Lo veo muy complicado. Si no le pasa nada a Chermi, lo veo complicado. Por detrás vemos... Uy, siguen la lucha estos dos, ¿eh? Aquí tenemos a Peixoto y Guillem, que ya han adelantado al italiano Nietzsche. Y entre ellos parece que tienen mismo ritmo. Y llevan ya un par de vueltas ahí, peleando de momento. Pues Guillem, 15ª posición. O sea, carrerón, remontando desde la 22ª posición por ese percance. ¡Ups! Peixoto se va. Ah, no, era Guillem el que se ha ido. ¡Qué pena! Eso ha dejado la posibilidad de que le adelantara al portugués Sergio Núñez. ¡Ah, qué pena, Guillem! Bueno, aquí es donde se ven los pilotos realmente, no las situaciones y donde hay que aprender. Vemos, ¡uy, uy, uy! Por detrás de Guillem a Onice. Pues eso, cuando estás ahí en paralelo con un piloto como de la talla de Peixoto, pues tienes que conservar la cabeza fría y aguantarle el tirón y no lanzarte así de primeras. Pero bueno, sigue siendo de todos modos un buen resultado para Guillem. Aún quedan 7 minutos y todavía puede mejorar. Y recordar que bueno, siempre queda la segunda manga para intentar hacerlo un poco mejor, ¿no? Y bueno, y seguro que los pilotos que ya han visto lo que ha pasado en la primera vuelta, ese tráfico tan intenso que ha habido, pues es posible que para la segunda manga ¿no? lo tengan en cuenta y lo gestionen de otra manera. Terminatrix, dale, Yorka. Pues sí, Guillén, la verdad que está haciendo muy buen resultado. Y así me gusta, que vengáis a animar a vuestros amigos, a vuestros compis de equipo, a vuestros pilotos favoritos. Y aquí a darle salsita al chat. Bueno, seguimos por detrás. Rob, que sigue haciendo la goma con Tony. Pues eso, ahí oscilando, ahora está un poco más, 7 décimas. Tony no consigue rebajar esos 7 segundos y pico con Chermi. Parece que el argentino del Virtual Racing Girona, si no pasa nada, si no tiene ningún problema, pues va a salir victorioso en esta primera manga. Por detrás, Peixoto, luchando con Alejandro Tomeno. Ahí los tenemos, subiéndose por los pianos, Alejandro. Vamos a ver esta vista, curva Coca-Cola. Vamos a ver si podemos poner una vista. Esta es la que quería ver. Vamos a ver cómo llegan a la primera curva después de esta primera larguísima recta aquí en Nürburgring. Interior para Luis. Llegan muy igualados, paralelo. Bueno, parece que Alejandro ahí ha levantado el pie. Vale, Luis que se dirige hacia la Mercedes Arena. Consolida esa 13ª posición. Y tiene más de 5 segundos a en P12 a Raúl Coyote.
No sé yo si va a poder alcanzarle. Alejandro Tomeno ahora lucha con Sergio Núñez. Vamos a ver, vamos a enfocar a Sergio. Le tiene ahí a cuatro décimas. Van a encarar el segundo sector. Ahí paralelo. Uy, Sergio. Ahí ha perdido un poco el control, pero no pasa nada. Curva Michelin. Bueno, Sergio Núñez que sigue al ataque. Curva Barsteiner. Paralelo ahí. Bueno. Esto puede ser muy interesante la llegada a la chicane. De momento parece que lleva un poco más de velocidad Alejandro. Bueno. Sergio Núñez se lo lleva por delante. Vamos a ver la chicane. Cuidado que se acerca por detrás Peixoto. Bueno, three white por aquí. El perjudicado parece que es... Oh, Alejandro, qué pena. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Aquí tenemos a Sergio Núñez en ese paralelo. Adelantando a Alejandro Tomeno por detrás que se acercaba a toda velocidad. Peixoto. Toma el interior, pequeño contacto. Es que bueno, ahí Alejandro ha sido la víctima, ¿eh? Le han dado por delante, por detrás. Y al final, Sergio Núñez, que se hacía con la decimotercera posición. Volvemos a carrera. 3 minutos. Repasamos cómo está la clasificación. ¿Te ha gustado, Rubén, la replay? Wow, llevo 2 días currándome eso. me gusta que os haya gustado. Creo que ha quedado muy bien. Bueno, pues Muccheto, P22, no ha terminado. Jorge Hernández. Tampoco ha terminado. El problema de que se ha ido la luz. El francés Sebastián Marlot. P20. Marco Fernández. Ahí lo tenemos. P19. Felipe Farinacci. P18. Gregorio Nietzsche. Gracias, Bernat. P17. Tomeno. Después de esa lucha que al final la víctima y el perjudicado ha sido él. P16. Guillem Lorca. P15. Sigue remontando Guillem. Sergio Núñez, el portugués. P14. Peixoto. Perdón, Peixoto. P13. Raúl Coyote, que también sale muy arriba, ha caído hasta la P12. Camaño, de Galicia Steam, 11. Pedro Plaza, décima posición, top 10 para él. Diego Troitas, noveno. Alessandro Di Luca, de Mazer, octavo. Su compañero, Max Zerbin, séptimo. Benjamín Chicak, el bosnio, sexto. Pedro Ramos, quinta posición. Cuarta posición para Paco Donés de zona de carreras. Y ya entramos en zona de podio. Ahí vemos a Rob persiguiendo a 6 décimas al P2, que sería Tony Santa Clara. Y líder indiscutible, a más de 7 segundos. Ahí le tenemos. Ezequiel terminando en una victoria, la verdad que incontestable. Vamos a ver por detrás qué pasa. Porque vemos ahí a Raúl Coyote luchando con Camaño. Vamos a ver si podemos poner una vista más adecuada. De momento aquí parece que no hay más lucha. Por detrás, ¿qué tenemos? Ups, aquí había un intento de adelantamiento entre Farinacci y Marcos Fernández. Parece ser que no haya más la cosa. Y Rob, ¿qué pasa? Hay un doblado. Pues Rob sigue a la caza de Tony. 6 décimas. Bueno, es que Tony, claro, es un hueso duro, la verdad. Tony nada. No consigue recortar esa distancia con Che mirando. Bastante con que pueda salvar los muebles en esa segunda posición. ¿Y sabéis qué vamos a hacer? Pues vamos a acompañar a Che mirando en esta. Bueno, ahora cuando llega la última vuelta. Curva Barsteiner. Es que parece que va paseando, si os fijáis, ¿eh? Qué carrerón el de Chermi. Ahora pasa por el arco Advan. Se dirige hacia la chicane NGK. Vamos a ver, 15 segundos. No sé si le va a dar tiempo Curva Coca-Cola. Sí, va a haber una vuelta más, ¿eh? 11 segundos.
9, 8. No, 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 no. Va a llegar justísimo. Yo creo que va a levantar el pie. Sí, está levantando el pie. Y aquí tenemos bailando Ezequiel terminando. Victoria para el argentino. Grandísimo Ezequiel. Enhorabuena. Y a continuación, ahí tenemos Tony Santa Clara, P2. Rob Rob, P3. Paco Donés, P4, Pedro Ramos, quinto, Benjamín Chica, que pasa ahora, sexto, seguido de Max Zerbing, Alessandro Di Luca, octavo, Diego Troitas, que llega ahora, noveno, cierra el top ten, Pedro Plaza, ahí le tenemos. Buen resultado para Pedro. JC Camaño, de Galician Team, 11, Raúl Coyote, 12, Peixoto, ahí le tenemos, 13, muy buenas luchas. Sergio Nunes, el portugués, 14, Guillén Lorca, 15, Tomeno, 16, una pena ahí ese Cyril White que le ha perjudicado. Y a continuación, Gregor Nietzsche que está llegando ahora. Sería P17. Vamos, Gregory. Bueno, sí, grandísimo, Chermi, como dice Bernat. Bueno. Pasa a Nietzsche ahora. Marco Fernández a continuación, P18. Felipe Farinacci, P19. Sebastián Martot, que bueno, vemos que todavía está un poco alejado del final de carrera. Vamos a ver, acompañar al francés. Ahora está pasando por Bastainer. Se dirige hacia el arco Advan, que le llevará hacia la chicane. Vamos a acompañar al francés. Así que en EGK, P20 para Sebastián. Bueno, pues. Ah, bueno, entra ya en boxes. Pues ahí tienen los resultados. Pues. Dominio incontestable de Chermi. Pole. Ganador. Líder todas las vueltas y vuelta rápida. Gran chelem para Ezequiel terminando. Y ahora veremos a ver qué pasa. Ahora va a tener que demostrar su valía en esta segunda manga, que recordamos que los 10 primeros salen en parrilla invertida. Así que va a salir en P10. Puede ser muy, muy interesante. Y va a tener delante en P9 a un hueso, al gran Tony Santa Clara. Vamos a ver si Tony puede frenar a Ezequiel con ese ritmazo que ha demostrado durante esta primera manga. Y va a estar muy, muy interesante. Tenemos otro warm-up. Vamos a ver, de momento vemos. Bueno, siguen aún 21 pilotos en el server. Recordar que se ha caído Jorge Hernández, creo. Aunque le da adentro. Pero bueno. Paterna 77 te sigue. Paterna 77, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Siéntate, ponte cómodo. Llegas a tiempo que va a empezar en 2 minutillos la segunda manga con parrilla invertida. Va a estar muy, muy emocionante ver cómo el ganador va a salir en P10 y va a tener que remontar y luchar. Que bueno, ha tenido una primera manga terminando. Espectacular. Muy, muy, muy buena primera manga. También genial resultado de Tony Santa Clara, remontando de creo que salía sexto o séptimo. Paterna, eres del equipo Canarias Team. Bueno, te digo como a tu compañero, apuntaros a los campeonatos de Race Room Spain. Genial, eso quiero, verte por aquí. Tenemos campeonato este los jueves. Los viernes tenemos la Open Series, que también tiene abiertas las inscripciones. El lunes todavía termina la Handbag Trophy, con los Porsche 911 GT3 en Nosleife. Ojo ahí, eso va a ser espectacular. Y los sábados tenemos el campeonato con los Volkswagen Scirocco a las 11 de la noche. Y luego a las 5 de la tarde está el campeonato que organiza Sim Racing RS,
con los Porsche GT, ¿vale? Con los RSR, que ese también puede estar muy interesante. Tienes toda la información paterna en www.raceroomspain.com. En mi perfil de Twitch tienes los enlaces, tienes los links. Entras y ahí tienes toda la información, cómo inscribirte. Un gran trabajo la transmisión. Bueno, pues nada, nada. Gracias a vosotros por estar, porque yo aquí, si no hay nadie, esto no sirve de mucho. Gracias a vosotros por estar y por, bueno, por vuestros ánimos. Y bueno, vamos a dejarnos aquí el peloteo, que empieza la segunda manga. Vamos a ver. Que esto empieza ya. No sé por qué. Bueno, están todavía los coches posicionándose, ¿no? Por lo que veo en boxes. Vale, pues nada, en breve saldrán a parrilla. Ahí tenéis una vista del mapa, del track map de Nürburgring en esta versión. Sí, como dice Artiles, es invertida. Solo los 10 primeros, o sea, los que han acabado en los 10 primeros puestos de la primera manga, aquí se invierten. Con lo cual, pues el ganador sale en P10, el segundo sale en P9 y así consecutivamente. Y puede estar muy, muy interesante. Sí, Paterna, Red Room, la verdad que es un juego que está muy bien. Además, desde hace un año tiene partidas oficiales, tiene ranked, que se llaman. Uy, va a empezar la carrera, luego te lo cuento. Luego te lo cuento. Que esto empieza ya. Pues vemos que va a salir en primera posición Pedro Plaza. Ahí le tenemos, que acabó en P10. Y ahí vemos. Bueno, apretadísimo. Bueno, four wide, three wide, paralelos por todos lados. Pequeño contacto ahí, se va, se va, se va, se va. Diego Troitas, creo que ha sido. Oh, qué pena. Vamos a ver quién ha sido. Efectivamente, Diego que cae hasta la última posición. Ahora, Diego, te toca remontar. Demuestra ahí tu orgullo gallego. Miembro de Galician's Team. También ha sido afectado Tomeno. Uf. Pensaba yo que esta segunda manga, que es más larga, la gente se le iba a tomar con un poquito más de calma, pero veo que no. Vale, de momento, repasamos un poco cómo está el tema. El bosnio Benjamin Čičak en primera posición. Segundo, Pedro Plaza, que salía en P1, pues ha perdido la posición, pero bueno, sigue conservando ese P2. Max Zerbin, del equipo Mazer, la escuadra italiana P3. Tony Santa Clara, bueno, no me creo. Bueno, lo de Tony es un crack. Tony que salía P9, ya es P3, acaba de adelantar a Zerbin. Y bueno, pinta que si no pasa nada raro, Tony se va a llevar esta manga. Esta es mi apuesta. Sí, Bernal, de hecho una salida brutal. Bueno, pues seguimos repasando. Aquí tenemos en P4 Max Zerbin y P5 Alessandro De Luca, compañeros de equipo en Mazer. Paco Donés, P6. Ezequiel Che mirando, ahí va remontando. Salía décimo, P7. Cuidado que tiene el interior. Creo, ¿quién es? Yo diría. No sé quién es. Bueno, pues Che mirando ya es P6. Ojo con Sergio Nunes, que le va a la zaga. Vamos a enfocarnos aquí. En estos dos pilotos. Ojo que Sergio Nunes también tiene detrás a Rob. No se puede descuidar. ¿Qué más tenemos por aquí? Guillem Lorca. Vamos a ver si en esta ocasión le va mejor. De momento P10. Paralelo ahí con Tomeno. Ojo que Tomeno le está acosando también Paco Donés, interior. Ahí les tenemos luchando. Bueno, llevamos transcurridas dos vueltas. Vamos a repasar la clasificación. Grigorio Nietzsche cierra
la parrilla en P21, Sebastián Martot, P20, el francés, Diego Troitas, después de ese percance que ha tenido en la primera curva, P19, Marco Fernández, P18, ahí vemos que seguramente, ups, ah, pues no lo ha adelantado Diego, JC Caamaño, el otro miembro de el Galician Steam que acaba de adelantar a Farinacci, Luis Peixoto, P15, también muy muy atrás, Luis. Mateo Mucchietto, pues que parece cachondeo, Mucchietto. En P13, Raúl Ra Coyote, ahí lo vemos, persiguiendo a Tomeno. Alejandro Tomeno, P12 o P11. Vamos a ver si Alejandro tiene más suerte en esta segunda manga. Tranquilos todos, que son 30 minutos. Aún queda mucho. Pedro Ramos, top 10 para él. Paco Donés. Vamos a cambiar el enfoque. Ahí lo tenemos a Paco. En P9, P8 para Guillén Lorca. Una remontada también muy interesante. Si Guillén no tiene ningún percance, pues puede conseguir un buen resultado en esta segunda manga. Rob, P7. Ezequiel terminando. Se mantiene de momento en P6. A la caza del italiano Alessandro De Luca. A continuación, Pedro Plaza. Entramos en zona de podio. Max Zerbin de Master Sim Race. El gran Tony Santa Clara en P2. Y delante de él, a algo más de un segundo, el bosnio Benjamín Chica. Pero vamos, no doy un duro. Vamos a ver. No doy ni un duro por Benjamín, la verdad, ¿eh? Creo que Tony se lo va a llevar de calle en esta misma vuelta, vamos. Esa es mi apuesta. La diferencia está en un segundo. Ya vemos que aquí Tony, en la zona del Mercedes Arena, al menos la está recortando un poco. Algo pasó con Cherminando. ¿Qué me dices? Ostras. Vamos a ver. Bueno, Race Control no me dice nada. ¿Dónde está Chermi? ¿Dónde está Chermi? P13 para Cherminando. Ha debido tener algún percance, como bien indicaba Bernat. Ostras, muchas gracias por el chivatazo. Qué pena. Está a P6. Me hubiera gustado ver a Cherminando, bueno, por remontar. Bueno, y aquí vemos la lucha entre Paco Donés y Guillén Lorca. Guillén se va fuera. Había ahí un contacto. Cae hasta la 14, decimoquinta posición. Una pena porque estaba haciendo una gran segunda manga. Guillem. Bueno, Guillem. Quedan 20, 23 minutos. Quedan muchas vueltas. Todavía esto puede cambiar mucho. No te calma y a remontar. Bueno, Mateo Mucchietto. Ahí le vemos perseguido por Cherminando en P11. Tony Santa Clara. A medio segundo ya de Benjamín Chicac. Vamos a ver si ponemos una cámara bonita. Porque se viene adelantamiento al bosnio. La furia gallega. Bueno, asturgalaica, vamos a decir, para ser exactos. Está ahí detrás, a tres décimas de Chicac. Vamos a ver, la hace aquí el interior, Tony. Y consolida esa toma de liderato. Vamos a ver la repetición. A ver si me la pone. Y aquí tenemos a Tony. Cuando ya accedían a la parte sprint, a la zona sprint hacia el interior, a Benjamin Chicac, salía con mejor tracción. Ahí hemos visto algo del netcode de Chicac, que ha hecho un parpadeo. Afrontaba la curva Michelin, consolidando esa primera posición. Y bueno, volvemos a carrera. Vamos a ver qué hay por detrás. Bueno, pues tenemos
a Raúl Coyote persiguiendo a Tomeno, que está en P7. Me alegro mucho por Alejandro, que poco a poco vaya subiendo después de la mala suerte que ha tenido en la primera ronda. Bueno, lo del interior ha sido precioso, ha sido precioso. También el piloto bosnio, creo que ha visto claramente la jugada de Tony, ha visto la superioridad y ha sido muy limpio, ha puesto facilidades, no se ha metido en una lucha que iba a perder, sino en esa curva, en la chicane o en la siguiente. O sea, hubiera dado igual. La verdad que sí. Y eso también es ser deportivo, ¿no? Es decir, saber. O sea, luchas, tienes que luchar donde sabes que puedas conseguir algo. Si tienes a un pilotazo detrás, bueno, pues sí, puedes luchar un poquito, pero si hay un poco de riesgo, apártate, que es lo mejor y lo más sano. Bueno, señores, por detrás hay un montón de luchas. En este mismo punto donde antes ha adelantado Tony, tenemos a Pedro Ramos, a Marco Fernández, a Chermi, que ahí vemos que está intentando adelantar a Felipe Farinacci, que está en P12 ahora mismo. Chermi, pues nada, intentando conseguir el mejor resultado posible después de ese percance y después de salir en P10 por el tema de la parrilla invertida. Vamos a ver, de momento aún está a 4 décimas de Felipe. Se quedó pillado la retransmisión, ¿qué me dices? No sé. No lo sé, no lo sé. A ver, comentad en el chat del resto si veis bien la retransmisión, por favor. Está comentando. Ah, Bernat, a ti te va bien, gracias. Pues será algún problema de artiles. Bueno, pues terminando. Aquí vemos el interior de Chermi. Y Felipe, pues, como comentábamos antes con Benjamín Chica, viendo la jugada y el mejor ritmo de Ezequiel, pues abre la puerta y deja pasar. Y Ezequiel, que nada, que sigue con su remontada. Por delante, perdón, ¿quién llevamos? Tenemos este trenecito formado por Tomeno, Paco Donés y Raúl Ra Coyote. Aquí estos tres, pues, a ver si nos dan algo de salsita. Aquí les vemos venir. Ah, de momento mantienen las diferencias. Por delante, Max Zerbin acosando a Benjamin Chicak, que ya pues no puede seguir la distancia, o sea, el ritmo de Tony Santa Clara, y que está pues a más de 3 segundos, casi 4. Ahí vemos Max Zerbin, que quiere acosar, asaltar, mejor dicho, esa segunda posición que ostenta el bosnio. Pero ojo, que detrás tiene a Rob. Y ojo, que Rob tiene detrás a Alessandro De Luca. Estos cuatro pueden meterse aquí en una serie de paralelos. ¿Y por qué en un three white? Que a todos nos encantaría ver. Vemos a Max cómo va recortando distancia con Chicak. Bueno, pero es que detrás, ya te digo, tiene a Rob. Por ahí asoma también De Luca. Muy bonito, por cierto, el ver el salteado de banderas. Un español, un bosnio y un italiano en ese podio. Me encanta ver gente de todos los países en estas competiciones de Red Room. Bueno. Max Zerbin, que se echa encima prácticamente. Ya es uno con el coche, con el Audi gris de Benjamin Chicak. Ahí les tenemos. Bueno. Vamos a ver la vista aérea. Se acercan a la chicane. Interior para Chicak. Pequeño contacto. Uf, ahí ha salido perjudicado. Max Zerbin se hace con la segunda posición. Rob, yo creo que va a aprovechar la situación para intentar acercarse al bosnio. Y ahí también, pues, alcanzar posición de podio. Ojo, que De Luca también está en disposición de acosar a estos tres pilotos. Interior, contacto. Uy, 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 uy. En esa primera curva entre Rob y Chicak. Ahora de nuevo tiene el interior el bosnio. Ojo, que se acerca
también. De Luca, Rob ha perdido la posición con el italiano. Interior para Chicak. Parece que se consolida la cuarta posición de Luca. Ojo con Rob, ojo con Rob. Bueno, de momento parece que De Luca está aguantando los envites de Rob. Y bueno, llevamos ya. Yorka, pues ¿qué dices de Yorka? A ver, Guillem, ¿dónde está Guillem? No le veo. Guillem, vamos a enfocarle, ya que dices. Aquí le tenemos en top 10. Nacho de Palacio. Lorca es un crack. Bueno, sí. Ha hecho antes una carrera a la remontada. Bienvenido, Nacho. Aquí estaremos retransmitiendo todos los jueves esta Funny Cup, donde podrás ver a Guillem. Los sábados retransmitimos la Spring Cup de los mazazos y los lunes la Hamburg Trophy. Así que si te gusta lo que hacemos aquí, pues ahí tienes en el calendario del Twitch toda la programación. De vez en cuando sale aquí por la derecha una tarjetita con los horarios de las próximas retransmisiones. Y si te gusta, nada, dame follow y a seguir aquí estas carreras tan interesantes. Bueno, sigue la lucha entre Servin, que se ha hecho con la P2, ha conseguido adelantar a Chica, a Calbornio, y De Luca. Rob, un poco por detrás, Diego Troitas, que le acaban de dar un slowdown. ¿Quién gana? Dice Pedro. Pues de momento, Tony Santa Clara, gran Tonetti, va líder indiscutible en esta segunda manga. En la primera manga ha ganado Chermi, terminando. ¿Vale? Que aquí pues ha tenido algún percance y está en P12. Bueno, sale con parrilla invertida. Con lo cual, pues. Bueno, señores. Vamos a ver. Vamos a repasar. Mitad de carrera, ¿vale? Estos 30 minutos. Bueno, pues tenemos que no han terminado el portugués Sergio Nunes. El italiano Matteo Muccietto, el francés Sebastien Martot tampoco ha terminado. P18 ya en pista. Felipe Farinacci, Camaño de Galician Team, P17. El italiano Gregorio Nische, P16. Marco Fernández en 15ª posición, delante de él, ocupando la 14ª posición, Luis Peixoto. Pedro Ramos, 13. Ahí tenemos pasando por meta justo ahora. Diego Troitas, el otro miembro del Galician Team, P12. 11ª posición para FK Siminando, que va de remontada. Guillem Yorca ya estaría ocupando posición de top 10. Ahí le vemos acosando a Pedro Plaza. Vamos a quedarnos un momentito con estos dos. Aquí tiene el interior Guillem. Hace la misma jugada que Tony. Ojo ahí. Muy respetuoso Pedro. Y Guillem, que se hace con la P9. Vamos a ver la repetición. Ahí vemos cómo se iba un poco Pedro. Poco largo, circunstancia que aprovechaba Guillem para tomar el interior y hacerse con la 9ª posición de esta segunda manga. Bueno, pero vemos que siguen luchando, ¿eh? Sigue la lucha entre estos dos. Ah, no, entra en boxes ahora mismo Guillem. Entra en boxes Guillem. Está entrando también más gente ahora. Bueno, entran en acción las estrategias, amigos. Vamos a ver. No me cambia las cámaras, cachis en la mar. Hombre Bauer, ¿qué tal? Bienvenido. Bauer, te has perdido
las repeticiones tan chulas que ahora sé hacer, que he aprendido a hacer con para el streaming. Luego, cuando hay un adelantamiento, te pongo una. Pero te tienes que quedar hasta el final, ¿eh, Bauer? Bueno, aquí tenemos el grupo perseguidor de Tony, que ya estaba a más de 6 segundos. Por cierto, drive-through para Diego Troitas por no respetar el límite de velocidad en pit lane. Pues vamos a ver si te puedo poner un adelantamiento chulo. A ver, y te quedas y lo ves. Chulísimo, chulísimo. Eso gracias a la sabiduría de internet y a los tutoriales de YouTube, macho. Increíble. Bueno, ahí vemos el adelantamiento que le acaba de hacer De Luca a Max Derving, y vamos a ver la repetición para que la vea nuestro amigo Power. Vale, vamos a ver. Es que he aprendido a hacerlo estos días. Bueno, pues ahí vemos cómo le ganaba al interior a Chicak. Se lanzaba ahí. Pequeño contacto. Encaraba la recta de meta. Y conseguía al final consolidar esa tercera posición. Bueno, no vamos a abusar más de las repeticiones. ¿Algo le ha pasado a Tony? Ah, no. Algo le ha pasado, no, perdón. Que ha entrado a boxes. ¿No? Entiendo que Tony ha entrado a boxes a hacer su parada. Con lo cual, vamos a ver. No tengo ningún. Está revisando la aplicación de Race Control, pero no me indica las paradas en boxes. Bueno, vamos a repasar un poco cómo está la clasificación. Líder provisional de momento, Max Zerbin, seguido por Benjamin Chicak. Cerraría el podio provisional a Alessandro De Luca. Cuarta posición para Paco Dones. Raúl Coyote sería quinto. Sexta posición para Pedro Plaza. Terminando ya es P7. Ahí le vemos muy cerquita de Pedro. P8 para Pedro Ramos. Tony Santa Clara P9. Quiero pensar que ha sido porque ha entrado en boxes. Su compi de equipo, el otro cacahuete. A más de 5 segundos, P10, Luis Peixoto. Tomeno, P11. Sí, hay desgaste por 2 y consumo por 2. Sí, Tony, sí, Andrés. Rob, P12. Gregorio Nietzsche, decimotercera posición. Camaño, de Galicia Antín, 14. Marco Fernández, 15. Diego Troitas, 16. Ahí vemos con un impacto bastante importante en el morro. Creo que lo lleva prácticamente desde el principio de esta manga. P17 para Felipe Farinacci. Y ya, retirados, Muquieto, Marlot y Guillem Lorca. ¡Ostras! Qué pena por Guillem, que estaba haciendo una grandísima segunda manga. Y bueno, y ya tampoco ha terminado Sergio Nunes. Vamos a ver. Aquí delante tenemos a este grupito tan compacto. Tenemos en nada, en poco más de un segundo. Pues tres pilotos, cuatro pilotos, Max Zerbin, Alessandro De Luca, Paco Dones. ¿Qué pasa? Paco Dones, se ha caído. Ostras, están cayendo como moscas. Tony Santa Clara, ahí vemos adelantando en estos momentos, o intentándolo al menos, a Pedro Ramos, paralelo aquí para los dos. Interior clarísimo para Tony, que consolida la sexta posición. Raúl Coyote, ahí le vemos luchando con Di Luca. Interior para Coyote. No, uy, no ha conseguido ganarse el interior Raúl. Bueno, pero va a insistir, va a seguir a la caza del italiano De Luca. Vamos a ver estos dos pilotos. Tienes que buscarte un plugin para que te dé información de la parrilla. A ver, no, si tengo información, pero es muy complicado retransmitir, manejar las cámaras, ver toda la información. Y es que el que tengo no me dice las paradas. Creo. Ahora igual me estoy yo equivocando. Bueno,
Ah, vale, Paco Dones ha sido descalificado por incidentes, creo, ¿eh? Ha sacado bandera negra. Y Guillem lo mismo, también bandera negra. Eso implica seguramente que han superado el límite de incidentes. Artiles. Sí, en el Discord, pero pregunta, mira, más o menos te lo puedo explicar yo aquí cómo va, al final. Es decir, no tiene gran cosa. Pero bueno, sí, pásate y pregunta. La gente, mira, si está Bauer en el Discord, pregunta lo que quieras, porque Andrés Bauer es el tío que mejor conoce, seguramente, el Race Room de toda la comunidad, que mejor conoce el funcionamiento de la comunidad y encima servicial como pocos. No te pongas colorado, que te estoy viendo, Bauer. Bueno, Tony Santa Clara, ahí siguen, P5, acosando a Pedro Plaza. Vamos a poner vista aérea, paralelo, interior para Tony, Pedro que se aparta sabiamente. Bueno, no ha habido ni amago de lucha. Nada, nada, nada. Pedro ya es P4. Y en cuanto la gente de adelante entre en boxes, pues entiendo que recuperará su posición. Sí, a ver, como dice Andrés. Artiles, tú entra y pregunta que siempre hay gente respondiendo, siempre hay gente por ahí circulando que te darán la información. Bueno, pues aquí vemos Max Zerbin, líder, Alessandro De Luca, P2. Vemos lucha entre Peixoto y Tomeno. Vamos a cambiar la cámara aérea que me gusta más, que nos permite ver mejor las distancias. Bueno, vemos que Tomeno está poniendo un poco de metros entre ambos, ya son casi 8 décimas, ahora cuando están bajando hacia la chicane. De momento. Y por detrás, Camaño con Benjamín Chicac, que ha caído hasta la P12, entiendo que también por el tema de paradas en boxes. Slowdown, por cierto, para Peixoto. Y Raúl Coyote. También se le está alejando un poco Alessandro De Luca. Quedan 4 minutos. Último repaso. Y nos centramos ya en el cierre de esta carrera. Parece que. Bueno, a ver. P16. Felipe Farinacci. P15. Rob. Zona de carreras, Marco Fernández, decimocuarta posición, Diego Troitas ocupa la decimotercera, P12 para Camaño, Benjamin Chicak, P11, Gregor Nietzsche, P10, Peixoto, P9, Chermi, ahí tenemos al gran Cherminando, ganadora de la primera manga, P8. P7 para terminando, para Tomeno. A ver, Tomeno es que está teniendo percances, ¿eh? Yo creo que está teniendo mala suerte. Se está viendo en todas las batallas y ha tenido algunos contactos que yo creo que le han perjudicado. P6 para Ramos. Pedro Plaza en quinta posición. El gran Tony Santa Clara. P4. Podio. Raúl Coyote que entra ahora. A falta de 3 minutos, entra ahora. Pero hombre. No me lo puedo creer. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Bueno, esto le da acceso al tercer cajón del podio a Tony. Alessandro Di Luca, P2. Y muy cerquita de Alessandro en P1. Max Zerbin. Alguien falló los cálculos, ¿sí? Yo imagino que será combustible, ¿no? O sea, no creo que entres allá, no sé, a cambiar neumáticos a 3 minutos. No lo sé. Bueno, Luis Peixoto, que acaba de adelantar a Cherminando, P6. Y aquí tenemos a Alessandro De Luca y Max Zerbin, que quiero recordar que eran compañeros de equipo, ¿no? En The Master Sim Race. Así que lucha fratricida entre estos dos, pues, compañeros de equipo. Y esta se puede ser muy interesante. Quedan 2 minutos. Se van a jugar aquí la victoria.
entre estos dos pilotos italianos que debutan en esta Fanny Cup y en Race Room Spain. A mí al menos no me sonaba, no los conocía. Vamos a ver, afronta la curva Coca-Cola, que da acceso a la recta de meta. Ahí le tenemos, ahí tenemos la distancia en vista aérea, que siempre nos ayuda un poquito más a estimar la separación. 2,5 décimas de ventaja para Zerbin. De momento muy respetuosos. Hombre, como compañeros de equipo es que estaría feo, ¿no? Sí, luego, como dice Bernat, a ver si en el Discord comentan algo la estrategia de paradas, cómo ha sido. Juanan, Marco Fernández quiere una carrera con Seat Panda, que los controla muy bien. Joder. Bienvenido, Juanan. Ponte cómodo. Queda un minutillo. Pero bueno, aquí ya sabes que todos los jueves vamos a retransmitir las carreras de esta Fanny Cup. Los lunes también tenemos retransmisión, los sábados también. Y nada, y si te gusta, dale a follow para que te salte el aviso y cuando corra Marcos Fernández te avise y te vengas aquí a verlo. Bueno, vemos que De Luca se ha hecho con la primera posición de Max Terving. Terminatis, ojalá con un Twingo. Hostia, molaría mucho una que metieran el Renault Twingo aquí en Race Room, ¿eh? ¿Imagináis un campeonato? O de Seat Panda. Bueno, Seat Panda se me molaría a mí. Es que, vamos, lo correría yo. Gregorio Nietzsche se sale ahora mismo de pista por lo que estamos viendo. Va a perder bastantes puestos. Uy, uy, uy. ¿Qué le ha pasado a Max Zerbin? Veremos a ver. ¿Se ha quedado sin gasolina o qué? Ah, no. ¿Entra boxes? ¡Entra boxes! ¡Oh! Otro fallo de cálculo. Vemos ahí Tony que se va a hacer con la segunda posición. El gran Santa Clara, no me lo creo. Bueno. ¿A cuánto está De Luca? Pues sí que se está viendo que la gente se está colando con los cálculos en esta segunda manga, porque vamos, Zerbin, que de ir liderando la carrera ha tenido que entrar a repostar, pues va a repostar, entiendo que a repostar en la última vuelta, que es increíble. Bueno, pero grandísimo resultado de Tony, que se va a hacer con 2 segundos puestos si no pasa nada. Vamos, por cierto, a subirnos aquí al coche de. A ver si consigo poner la cámara adecuada. ¿Qué pasa aquí con la cámara de cockpit? Ah, aquí está. Vamos a acompañar a Alessandro De Luca en esta victoria del italiano, en esta segunda manga. Grandísimo trabajo del miembro del Master Sim Racing Team. Se acerca a la chicane. Ahí la tenemos al fondo. Bueno, ahora faltaría que se quedara sin gasolina también Alessandro. No, 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 ya sería demasiado. Uy, pues le veo que va muy despacio. ¡Va muy despacio! ¡Va muy despacio! ¡Va ahorrando! ¡Va ahorrando! Fíjate, sí, estaba Tony a 6 o 7 segundos, ya está a 2. ¡No! ¡Tony! 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 ¡No! 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 ¡Vamos, Tony! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Victoria para Tony en el último metro! ¡Increíble final de carrera! ¡Increíble final de carrera! Bueno. Las estrategias, el consumo han sido clave, desde luego, en esta Maroto segunda barra baja manga. 0107. Genial, de verdad, genial el final de carrera. Cómo ha tenido que levantar el pie De Luca y cómo en recta de meta, prácticamente llegando, Tony Santa Clara, el gran Tony, ha conseguido hacerse con la victoria. Gracias Maroto por el follow. Espero, Maroto, que hayas visto este gran final de carrera. Vamos a ver la repetición, que paso las tengo. Señores, ahí vemos cómo iba De Luca ralentizado, levantando el pie, no llegaba, no llegaba. Y ahora vemos cómo asoma por detrás Tony Santa Clara, que sí llevaba gasolina. Se hace con el interior, acelera a fondo y no tiene nada que hacer. Pero es que ha pasado ni medio, por medio coche, ¿no? De ventaja. Ha sido o algo así. Ha sido grandísimo, grandísimo. Grandísimo. Bueno, pues grandísima carrera, he disfrutado muchísimo. Tony nos ha dado un espectáculo
muy bueno, las estrategias han sido clave. Estábamos diciendo, qué raro que no entren algunos. Tony, que había llegado a caer a la novena posición por esa parada a repostar, pues mira, al final, pues ha demostrado que su estrategia era la buena. Ariel, le ibas diciendo a Tony que iba a pinchar. ¿Qué pasa? Ha llegado muy apurado de neumático. Jamón estiloso, muchas gracias. Gracias a ti por visitarnos y seguirnos. Y bueno, grandísima, grandísima la carrera. Ahí tiene la clasificación. Victoria para Tony Santa Clara. Vuelta rápida para Tomeno, con un tiempo de 1.31.3. P2 para De Luca. Cierra el podio Alejandro Tomeno. Grandísimo resultado para Alejandro. Me alegro mucho para él después de lo que ha sufrido en esta primera ronda. Corre barra Cuarta baja de posición, Pedro sigue. Ramos. P5 Peixoto. Coyote 6. Chica P7. Pedro Plaza octavo. Troitas noveno. Camaño décimo. Undécimo Marco García. Rob 12. Terminando P13. Farinaki 14. Gregorio Nietzsche 15. Mukieto 16. Max Zerbin 17. Pau Donés 18. Guillem Yorca P19. Muy mala suerte para Guillem. Lo estaba haciendo genial. Y Marlot 20. Hernández 21. Bueno, ya está aquí. Señores. Grandísimo, grandísima esta segunda manga. Gracias por el follow a Torres. Y bueno, como os decía, antes de irme, los sábados, empieza el 1 de mayo, empieza este campeonato de los amigos de Sim Racing RS, los sábados a las 5 y cuarto por la tarde, con los Porsche 911 GTE. Los de RSR. Aquí tenéis el calendario en racerumspain.com. Entrad, lo consultáis y aquí pues, seguís los pasos para inscribirse. Los sábados por la noche, si sois aves nocturnas y si a las 5 de la tarde no os viene bien la copa soporte de Sim Racing RS, tenéis a las 11 de la noche el campeonato de los Volkswagen Scirocco, que organizamos en conjunto con la comunidad canadiense de SR. Bernardo, nos vemos la handbag, sí. Y bueno, pues eso, inscribiros si os animáis, la Fanny Cup que ha empezado hoy, si os ha gustado lo que habéis visto, pues apuntaros, aunque quedan cinco pruebas más. La siguiente retransmisión que tenemos es el sábado a las 9 de la noche con los mazazos, nos vamos a Bilsterberg con los KTM, los X-Bow, y después el lunes retransmitiremos la última ronda de la Hamburg Trophy, que cierra ya el campeonato, ya la última carrera en Nordschleife, ¿vale? Recordad que es con los Porsche 911 GT3. Así que nada, he disfrutado mucho. Gracias a todos vosotros por acompañarme. Os espero en la próxima retransmisión. Y sobre todo, gracias a los pilotos por este espectáculo y a gran Tony Santa Clara por esa victoria in extremis. Gracias, Tony. Eres el más grande. Nos vemos en pista.